Bienvenidos a un nuevo video. Acompáñenme y seamos parte de este viaje artístico en el cual nos adentraremos a conocer la arquitectura brutalista de Milton Barragán. Conozcamos un poco más sobre su trayectoria. Milton Barragán nació en Ecuador en 1934. Es un referente de la arquitectura moderna latinoamericana. Su obra se sitúa dentro del modernismo, la tendencia que determinó las transformaciones que renovaron la arquitectura a lo largo del siglo XX. Algunos autores consideran que su trabajo arquitectónico se enmarca en la técnica del brutalismo. Entre sus obras más representativas se puede mencionar el Templo Nacional La Dolorosa, ubicado en el Colegio San Gabriel, el Edificio Artigas, el Templo de la Patria, ubicado en la Cima de la Libertad, y el Edificio Ciespal, el cual fue construido con colaboración del arquitecto Ovidio Wappenstein. Para conocer su obra arquitectónica, es conveniente conocer los arquitectos que influenciaron en su formación. Entre ellos se encuentran Le Corbusier, Gaudí y algunos maestros de la Bauhaus como Mies van der Rohe, Walter Gropius y Marcel Breber, para mencionar solo los más relevantes. Participó en la elaboración del Plan Nacional de Vivienda, que formaría parte de los planes de desarrollo socioeconómicos del Ecuador, a cargo de la Junta Nacional de Planificación en el año de 1961. Posteriormente realizó estudios de vivienda social en los países escandinavos. Además, desde la academia ha mantenido su vinculación con el desarrollo de la arquitectura y urbanismo en Quito. Como presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre 1988 y 1999 logró la aprobación de la Ley de Cultura, que se convirtió en un instrumento legal que fortaleció con recursos propios toda la actividad cultural. Gracias a ella se creó el Consejo Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Cultura, FONCultura. Por otra parte, terminó la construcción de sus escenarios principales, el Teatro Nacional y el Ágora. Durante 2 años, desde 1998 al 2000, fue consultor del municipio del Distrito Metropolitano de Quito y realizó estudios de ordenamiento territorial y urbano. La obra de Milton Barragán fue incluida en la exposición Latin America Construction en 1955 y 1980, que se realizó en el 2015 en el Museo Moderno de New York, MoMA. Junto a otros referentes de Latinoamérica participaron también en la publicación de un libro que lleva el mismo nombre y reúne una selección de obras de los más destacados arquitectos latinoamericanos. Para entender un poco más la obra de Milton Barragán y su técnica brutalista, hay que ir hacia sus orígenes. El desarrollo del brutalismo se produjo de manera más profusamente documentada en Brasil, Argentina y México. La escuela paulista, impulsada por Lúcio Costa y en contacto íntimo con los ideales de Le Corbusier, fue uno de los más puristas en la interpretación de esta tendencia. Dentro de este grupo se encontraba Afonso Reidy, de origen francés, y Vilanova Artigas, quien perteneció al grupo que constituiría la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo, FAU, introduciendo en los contenidos y programación de la carrera un fuerte componente moderno. Aunque desconfiado inicialmente de los ideales Le Corbusianos, su arquitectura está impregnada de motivaciones brutalistas. Aunque no utiliza un lenguaje rígido y literal, ya que alterna el color y ciertas partes revestidas con el hormigón en bruto. En el resto de Latinoamérica, durante la década de los años 60, el brutalismo se desarrolla de una manera somera, existiendo ejemplos escasos y dispersos en varios países. Se encuentra en este periodo edificios como el del Banco de Guatemala, de Jorge Montes Córdoba y Raúl Minondo,
el edificio de la CEPAL en Santiago de Chile de Emilio Dújar y el Templo de la Dolorosa, con el edificio Artigas de 1972 en Quito, Ecuador, de Milton Barragán, todos estos diseñados en la década de los años 60. Si te gusta este video, suscríbete a nuestro canal para que estés al día con más de nuestro contenido. Dentro del contexto ecuatoriano, Milton Barragán es el máximo exponente del brutalismo en este país, existiendo otros dos arquitectos que lo desarrollan. Ovidio Wappenstein firma una serie de proyectos inscritos dentro de esta tendencia, marcado por la línea gubernamental racionalista. Osvaldo de la Torre tiene algunos otros proyectos, siendo preclara y notoria su obra del teatro de la Escuela Politécnica en Quito, pero abandonó posteriormente la expresividad obtenida en este edificio por temas más conservadores y racionalistas, llegando incluso a omitir la exposición de los materiales en su estado puro y natural.
actores ecuatorianos que ironizaron el poder en sus obras. Danilo Zamora, artista ecuatoriano contemporáneo nacido en Quito, cuya fecha se desconoce. Su trabajo se enmarca en el desarrollo de la pintura, la escultura e instalación artística. Artista irreverente que critica el poder en todas sus manifestaciones. Con su obra trata de cuestionar el mundo en el que vive y llevar al espectador a la reflexión, considerando a la política como un gran circo, donde seres se mofan de una sociedad. A continuación observemos algunas de las obras del artista y comentaremos al respecto. Patricio Ponce Garaycoa. Patricio Ponce Garaycoa nació en Quito, Ecuador, en 1963. Es un artista visual licenciado en Artes Visuales con mención en Pintura por la Universidad Central del Ecuador. En su trabajo artístico utiliza la pintura, el dibujo, la escultura, el grabado, objetos, fotografía y performance como lenguaje. Una de sus más grandes influencias fue contemplar la calle 14 del reconocido pintor ecuatoriano Camilo Egas, y dice, hizo que me enamorara de la pintura. Define su trabajo como un balance entre el arte conceptual y el arte pop, aunque eso no le cierra su oportunidad de explorar otras disciplinas como el performance, la escultura, videos u otras técnicas en pintura. Tiene algunos reconocimientos, como el tercer y primer premio del Salón de Julio de 1998 y 2013, la mención de honor del Salón Mariano Aguilera del 2003 y el premio del Salón Nacional de Arte del Museo de Arte Moderno de Cuenca en el 2001. Forman parte de sus más destacados éxitos en su trayectoria, un catálogo que se extiende hasta un poco más de 500 obras. La mayor parte de su trabajo critica duramente al poder político ecuatoriano, con un sentido reflexivo e irónico. Un ejemplo de ello es la exposición Línea Dura, en la cual cuestiona diferentes estructuras de poder relacionadas a la política y a la institucionalidad en un contexto local y global. El trabajo de Ponce parte del humor y utiliza el recurso del retrato como forma de representación del poder. Su trabajo se vale de estas estrategias para proponer comentarios hacia diferentes formas de control social, económico y cultural. La exposición recoge obras nuevas y anteriores del artista que evidencia una línea de investigación y producción en relación a estas temáticas. Para Ponce, el arte es una forma de resistencia y denuncia. Thank you.
Edwin Yuko. Nació el 6 de noviembre de 1972. Estudió artes en la Universidad Central del Ecuador. Ha realizado exposición de pintura en mayo del 2011 en el Ministerio de Cultura. También ganó el primero, segundo y tercer premio en el Salón Nacional de Riobamba. El primer premio en el segundo Salón Regional de Artes Plásticas de Azogues en el 2008. Presenta diversas menciones y reconocimientos en exposiciones individuales y colectivas desde 1993 por todo el país, así como en Guatemala, Colombia, Bolivia y Estados Unidos. En sus obras mezcla el pop, el expresionismo y la crítica social y de masas. De esta manera, reflexiona de una forma introspectiva sobre el comercio, el Estado, de una forma irónica, en técnicas mixtas y profusión de rojos. El autor desarrolla su obra en el que se repiten símbolos, como seres alados, cerdos, miras de armas de fuego, autorretratos, símbolos que se repiten y que cuestionan a toda una sociedad. Si te gusta el video, no olvides en suscribirte a nuestro canal para que estés al día con nuestro contenido. David Santillán. David Santillán, artista visual especialista superior en museos y patrimonio por la Universidad Andina Simón Bolívar. Santillán obtuvo una licenciatura en restauración y museología en la Facultad de Artes de la Universidad Tecnológica Equinoccial y varios estudios sobre arte, museos y patrimonio. Ha realizado exposiciones tanto en Guayaquil como en Quito y en otros países. En su exposición Tentáculos del Poder, Santillán nos cuestiona sobre la idea de patria y cómo el poder puede modificar la historia. La obra de David es un arte político muy fuerte y concentrado. Pictóricamente es de mucha calidad y encuentra una similitud con Goya. Hay conciencia en el arte político que va más allá del momento. Hay intuición, hay valentía. Su trabajo es muy prolijo, tiene mucho cuidado para hacerse con lo grotesco. Hay un trabajo reflexivo, también tiene elementos de lo popular que lo deja correr de manera fluida. Hay un diálogo entre la sensibilidad y la inteligencia. A continuación veremos algunas obras de David Santillán. Puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios. Ramón Piaguaje. El pintor de la selva ecuatoriana. Nació el 1 de enero de 1962. Oriundo de la localidad de Cuyabeno, Sucumbíos, en Ecuador. Descendiente de padres indígenas de la etnia secoya. Su padre, de nombre Cecilio, fue cacique de su comunidad y su madre, de nombre Matilde, ejercía como chamán de la tribu.
De ellos heredó el poder de observar a los poderosos árboles amazónicos con sus colores perfectos. Empezó desde muy niño dibujando sobre la arena con sus dedos. Luego sus padres le dieron papel y tinta negra con la que empezó a pintar en una sola tonalidad. Hasta que unos misioneros que llegaron a su comunidad para evangelizar notaron su talento y le obsequiaron sus primeros lápices de colores. Sus obras nos invitan a la reflexión de aquello que lo tenemos siempre presente, pero que en el afán de control del hombre hacia el hombre, lo destruye. El artista representa de una forma vívida su entorno y la belleza que siempre nos rodea. Ramiro Jácome, el abstraccionismo en su arte. Ramiro Jácome, reconocido pintor ecuatoriano, nacido en Quito en 1948, es un artista autodidacta perteneciente a la escuela neofigurativa. Con un rigor inusitado en la plástica ecuatoriana, Jácome se sumergió durante sus primeros años de práctica y aprendizaje en trazos impulsivos y expresividad a flor de piel. Su visión literaria de la realidad junto con los mosqueteros, jóvenes pintores de su generación, se sumergieron de manera sorpresiva en la vida cultural del país. Isa, Román, Hunda y Ramiro Jácome no esperaron la oportunidad del reconocimiento institucional para ser lanzados al reconocimiento de la escena artística occidental. Mediante sus propios esfuerzos, el grupo de jóvenes pintores organizó y participó en una serie de exposiciones en Quito, Guayaquil, Lima, Washington y otras ciudades. A mediados de la década de 1970, Jácome se independizó y presentó los resultados de su creatividad con entusiasmo apasionado. Sus obras desbordaban vibración, color, espacio y forma. En ocasiones su arte se adentraba en un neoexpresionismo lleno de matices cuneiformes. Jácome es un trabajador incansable, en constante expansión de su dominio técnico y explorando diversos procesos artísticos, tanto cercanos como lejanos. Aunque en cierto momento abrazó el abstraccionismo completo, rápidamente regresó al proceso infinitamente más desafiante de desintegrar la figura hasta disolverla en el plano o en las profundidades del lienzo. Este enfoque permite al espectador mantener una aguda capacidad de detección mientras reconoce la superficie de la obra. En una de sus series destacadas, Jácome explora la rica historia de Quito, representando tanto a personajes ilustres como anónimos. El objetivo del artista es interpretar la realidad y presentar un lenguaje que, en sus propias palabras, sea legible para un público más amplio. A través de su arte, Jácome encapsula eventos significativos de la historia de Quito, ofreciendo una narrativa visual que resuena con una amplia gama de espectadores. A continuación veremos algunas obras del artista. Pero antes de comenzar, no olvides en suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestro contenido.
Hacia la década de los años 50, la realidad del Ecuador fue cambiando tanto política como económicamente, influenciado mucho por la exportación bananera. La visión precolombinista e indigenista va transformándose. Es en este espacio donde un artista compañero de Anthony Tapies, Antonio Saura, hace su aparición en el escenario artístico ecuatoriano. El informalismo en la obra de Enrique Tábara, artista ecuatoriano. Enrique Tábara nació en Guayaquil en 1930 y falleció en el 2021. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil. Tuvo como maestros importantes a artistas que lo impulsaron a desarrollar su talento. La obra de Tábara comenzó con representaciones precolombinas, pero a diferencia de los pintores indigenistas de la época, él empezó a retratar a los personajes de su entorno, creando así una visión tropical del realismo social. Este excepcional creador plasmó con pasión intensos personajes marginales, como los carboneros, las prostitutas, los pobres del pueblo. A través de su pincel, los dramas humanos se volvieron tangibles y concretos, otorgando una fuerza extraordinaria a sus obras. Podemos de esta manera mostrar con más detalle algunas etapas del artista. Entre 1950 y 1953 fue expresionista, bajo la influencia de lo que se enseñaba en la Escuela de Bellas Artes de Guayaquil y de una tendencia que se elaboraba desde las postrimerías del indigenismo. Fue esta su etapa social, pero ya libre de la normativa del indigenismo. En los dos años siguientes atraviesa por indecisiones estilísticas y va del fauvismo al Kandinsky, de los homúnculos flotantes y al Lam, de las intrincadas y casi africanas imágenes de las selvas tropicales. Sigue haciendo figuras humanas, pero gradualmente se centra en los robustos árboles antropomorfos de los bosques costeños, que hasta en su estado natural evocan un mundo erótico y de extravagante fantasía. En 1954 esboza la línea que la llama Las Formas, cuya temática son las piernas, con un dibujo casi automático derivado del surrealismo. Insiste en ella hasta 1958, pese a su traslado a España en 1955. Esta época es hasta hoy como el centro vital de su arte. Es entonces cuando integra la noción de la primacía del espacio-color, resultante de la correlación entre las formas o los trazos maestros de la geometría.
pronto se percata de que esta fuente se ha agotado dentro de él. Y empalmando con sus experiencias inconclusas de 1954, reanuda la serie de las piernas y al poco tiempo la incorpora también los pies. Para Tábara son signos de la energía, como los similares de la pintura china en el caso de las piernas, y signos indios de viaje, tiempo en el espacio en el caso de los pies. Nos referimos a la obra Los Patapata. En estos trabajos podemos ver signos irónicos, piernas más o menos deformadas o reminiscencias del pop art, que parecen danzar, caminar, volar o reposar. Muchas de estas figuras se encuentran entre los árboles de intensos colores. Gracias a estos trabajos, Enrique Tábara es considerado como uno de los artistas más imaginativos del Ecuador. Vale destacar que Tábara cita la inspiración precolombina como un elemento clave en su obra, pero hace un distingo fundamental en su modo y empleo, que no está en ese mal sentido que era copiar los elementos, sino en sacar una síntesis. Aquella síntesis la define a su vez como pocos elementos, pero estructurados con un lenguaje superior. Marta Traba, que era una crítica de arte y escritora, nos habla un poco sobre la obra de Enrique Tábara y nos menciona lo siguiente. Son obras cerradas, desdeñosas de cualquier explicación, por eso se las explica tan tenazmente en un mundo plástico como el nuestro, donde la obra de arte se ha vuelto cada vez más un acto justificado por los intérpretes. Por eso, porque la obra es hermética, prefiero no escribir acerca de ella. Sentiría que profano un secreto y lo deduzco a las fórmulas de un quehacer artístico perfectamente exequible como el de los informalistas españoles. Creo que el tema a tratar no es pues la disección del cuadro, sino la posición de Tábara frente a un informalismo que ha utilizado solo como un medio para expresar sus relaciones y visiones con un mundo precolombino desaparecido. Grecas, triángulos, octágonos, rombos, círculos, arabescos, cuadrados, constituye la base geométrica de los elementos ornamentales precolombinos. Tábara los desaloja de su sitio de origen, vasos de cerámica, piezas de orfebrería, esculturas, formas arquitectónicas, los transforma en una caligrafía repetida y alucinante sin principio ni fin. El cuadro se vuelve como las paredes de Karnak o como el calendario azteca. La exposición de un lenguaje. No hay ninguna pintura en Latinoamérica que, como la de Tábara, exprese tan exactamente no ser indígena. Sería preciso añadir, sin embargo, que ese no ser, esa claudicación obstinada ante la vida activa, está profundamente impregnada de poesía. Para Lenin Oña, catedrático de historia, nos dice: siempre con esa irrefrenable atracción por la búsqueda que lleva al hallazgo, que caracteriza toda su trayectoria. Ha incursionado por el fauvismo, el abstraccionismo, las máquinas y los objetos rituales, y hasta por los vecindarios del constructivismo y el pop. En esta onda se sintoniza, de alguna manera, una de sus más recurrentes expresiones, los patapata, pies desnudos o calzados, piernas desnudas o vestidas, que lanzan sobre el lienzo algún disparatado ritmo tropical, en evidente invitación al humor, elementos muy poco frecuentes en el arte ecuatoriano, o se inmovilizan como signos crípticos. Es improbable encontrar en la pintura del país un artista de tanta imaginación plástica como la suya,
Por ahora la empeña en resucitar uno de sus primeros motivos, los árboles, pero ha retornado haciéndoles florecer con los frutos que les son predilectos, los patapata. A José Villarreal, el artista oculto y su trópico de Jano. José Villarreal, pintor y escultor, Ibarra, Ecuador, 1957. No tiene biografía, y de tenerla sus obras son su mejor biografía. José está marcado a fuego por fuertes personajes que habitaron el mundo de su infancia. Su abuelo, Bautista Villarreal, se erigió como una figura mítica en la familia. Admirador de las guerrillas, de Carlos Concha, militar, político y revolucionario liberal. Personaje combatiente y combatido, revelaba a sus nietos aventuras y vicisitudes de tan sugestivo personaje. El otro abuelo de José Villarreal fue el opuesto al militante, el revolucionario. Hombre de empresa, fabricante de calzado, trabajador infatigable. Inauguró una pequeña fábrica almacén incluido junto al mercado de carbón en la plaza de San Agustín de Ibarra. Se llamó Marcial y fue también él, en vía rigurosa, quien inició al futuro artista en la lectura y en la imagen visual. Lo hizo con narrativa, poesía, pintura y dibujos que seducirían a Villarreal toda su vida. Los padres de José Villarreal viven en él. Aunque ha leído textos sobre budismo zen, no practica esa disciplina, pero cuando se refiere a sus padres, al igual que los iniciados en esos ejercicios, se refiere en presente, como si realmente estuvieran junto a él. Su padre tenía un taller de carpintería, y él fue quien, de una u otra forma, impregnó su admiración por la madera y sus realizaciones artesanales. Empezó entonces a colorear y era su madre quien lo ayudaba a prensar los granos de linaza y a conseguir un aceite primitivo. Aquí entonces, en el yunque entrañable de su hogar íntimo, se fraguó su vocación por las artes plásticas. El primer taller de pintura del artista donde pudo explorar y explotar el mundo del cual sería parte lo instaló a sus 12 años. La vecindad del Chino y Acelga, como trata el artista al profesor amigo desde su recuerdo afectivo, es el referente primigenio. El admirable acervo cultural de Villarreal y su vocación de buscador de las ultimidades de la creación le han conducido a la escritura. Dos libros de narrativa ha publicado hasta nuestros días, Islas en la Bruma y Trópico de Jano. Islas en la Bruma es un cuento en el cual se refunden historias y fantasías. 15 relatos rigurosos, sólidos e intensos. Villarreal limpia su prosa de todo lo que pueda ser o parecer superfluo y trabaja la verticalidad. El ahondamiento en la sintaxis y de hechos personajes, los excesos de significación y la demanda de una lectura cómplice del lector. De los 15 cuentos que lo integran, el mismo autor lo dice, los primeros 14 constituyen una imbricación de las mitologías antiguas y la conciencia y fantasía del autor.
El último cuento es una hermosa propuesta, más poética que narrativa, sobre la influencia de Víctor Mideros, maestro de la plástica ecuatoriana de comienzos del siglo XX. Trópico de Jano es la novela de José Villarreal. Serenidad y prolijidad son los signos cardinales de la misma. Episodios y personajes cautivadores al lector por su energía, sin estridencias ni detallismos circunstanciales. Texto maduro y rico. Villarreal afina más su palabra que su pintura. Su oficio axial. Matiza y enriquece el hilo conductor de la novela página tras página. Se introduce de lleno en los recovecos y espirales del texto situacional y desentrañador de hechos e interioridades, dueño de una fuerza evocadora e encandilante. La novela luce engastada en una prosa, transparente y a un tiempo hipnótico. Villarreal edifica una novela sobre los dictados del destino y del azar, pero también novela de aventuras lejanas y próximas. Vuelta de tuerca donde se imbrica la magia del mito y la esencia de quien lo crea adosándole a su entorno. Villarreal trabaja todos los formatos, pero prefiere el tamaño heroico. Se regodea en los dípticos, trípticos, polípticos de estructura grande, tendiendo a piezas museísticas. Un óleo de 2.25 por 2.10 centímetros en homenaje a Jean Gigot, el historietista que más ha influido en su arte. En fondo tramado por grises, negros y violetas, cuatro hombres cargan el féretro. El dibujo de sus cuerpos se contorsiona. Los hombres que cargan el cadáver no son otros sino las creaciones de Gigot. De diferentes resonancias, El atardecer, díptico de 2.28 por 146 centímetros, concentra la partida de su madre. El espacio está tratado de manera similar al dedicado a Gigot, pero las expresiones de quienes transporta el cadáver son sesgadas, estoicas y la cromática menos lívida. Más que resignación, estos personajes exalzan paz. Testimonio y gravitación de nuestro andinismo. La figura relevante de esta composición es la de la madre, envuelta en una túnica morada. En otras series se yergue un tríptico estupendamente resuelto, que abruma al espectador. Nuevo día, acrílico de 180 por 420 centímetros. Un grupo familiar ultima su jornada y espera la mañana nueva. En el centro, un personaje desolado yace en su lecho circular. Mediante rasgos escuetos, casi difuminados, un ánima respira a su lado. A sus pies retozan dos gatos esperpénticos. El indefinible personaje procura continuar sentado. Alguien. La enfermedad, la agonía, la soledad, el desamor, la contraseña de la muerte. Lo extenúa y amedrenta. Dos brazos, cuatro manos. Le abrazan y delatan su ansiedad. Huyen de las cuencas de sus ojos, de su boca, espantos recónditos. Nuevas series de grandes formatos. Exploraciones sin tregua en la verdad de su arte. La obra de Villarreal es una cacería de él mismo y su sombra, una exaltada afirmación en sus laberintos interiores que no excluye su obstinada disidencia. Sin temor de aquellos insólitos mundos del inconsciente, Villarreal accede a un ciclo en el cual funda legiones de guerreros estrambóticos oscilantes entre la ciencia ficción y nuestros rasgos idiosincráticos. Sus obras llenas de preguntas y caminos distintos llevan al espectador por aquel viaje literario, con figuras y naturalezas llenas de colores vibrantes y misteriosos, donde predominan los colores naranjas, verdes, violetas y amarillos. Thank you.
El arte ecuatoriano es impresionante. ¿Conoces a más artistas ecuatorianos que desees que investiguemos? Deja tu opinión en la caja de comentarios. José Villarreal dice lo siguiente: el oído reconoce en la distancia al ingenuo Dios te dé. Son breves segundos de ensueño, cientos loros deslizándose en carrera frenética entre los claros de la selva, congregados sobre un resbaloso talud cinabrio que desciende tosco sobre el sinuoso río. Los recién llegados escarban la pared con furia, buscando sal con avidez. Vienen de muy lejos. Su partida y llegada siempre será un misterio. La selva terminará tragándoselos al final de la tarde. Desaparecerán puntuales entre las copas de los árboles que cubren la montaña. Tras la legión de hormigas y la hojarasca emite breves murmullos al ser agitada por el viento. Húmedas hojas brillan con los últimos rayos del sol. Trinan pájaros juntos a reclamos estridentes de las desconocidas aves de la noche. La montaña se agita levemente antes de volver a encerrarse en la oscuridad.
Vanguardia Artística Nacional. El movimiento surgió como cuestionamiento a la primera Bienal de Pintura de Quito organizada por la directiva de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1968. Con el objetivo de poner a la capital en el mapa del arte latinoamericano y brindar a los artistas nuevos oportunidades de relacionarse con sus pares latinoamericanos y visibilizarlos a nivel internacional. Varios artistas plásticos que se oponían a la idea de considerar el realismo social como el único eje artístico y estético del país, lanzaron un manifiesto artístico y organizaron una exposición anti-bienal en rechazo al certamen oficial de Quito, donde demostraron la solidez y contemporaneidad de sus nuevas propuestas de ruptura con el arte establecido. En el BAN, después de ser criticado por su antipostura, mostró el disgusto por los manejos del arte a cargo de las instituciones y los artistas plásticos mediocres, y sumó a su expresión pictórica una visión política en busca de un pensamiento colectivo. En un momento, el BAN se disolvió en Ecuador, donde el régimen militar perduró por varios años. A continuación conoceremos a algunos artistas que pertenecieron a este importante grupo. Gilberto Almeida, pintor nacido en San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura, en el año de 1928. A mediados de 1948 conoció en Guayaquil al maestro Enrique Tábara, dos años más tarde a Hugo Cifuentes y Guillermo Muriel en Quito, y nuevamente en Guayaquil, donde vivió entre 1960 y 1964, fue seducido por la obra de Manuel Rendón. El contacto con estos maestros y sus obras le permitió madurar su concepción armónica, su composición cromática. Pudo, gracias a ellos, obtener el primer premio en el Salón de Octubre de 1961, el segundo premio en el Salón de Julio de 1962 y el primer premio en el Salón de Julio de 1965. Nuevamente en Quito volvió con más fuerza por los caminos del dibujo que había descuidado ocasionalmente luego de obtener en 1957 el tercer premio en el Mariano Aguilera. Y dos años más tarde presentó Kidwa, una serie goyesca de dibujos de gran formato, trabajados con gran dedicación y técnica. En 1971 expuso en Buenos Aires su Muro de Cal, y en 1978 obtuvo el primer premio en el noveno Salón Luis A. Martínez de Ambato. Ya por esa época había empezado a expresarse de manera artesanal, con clavos sobre madera, y había creado con 3 millones de clavos su gran collage de clavos, piola y acrílico titulado Astronautas, que causó conmoción en los medios artísticos. Guillermo Muriel. Nació en Riobamba en 1925 y se trasladó a Quito a temprana edad, en donde creció rodeado de una atmósfera rebelde y artística. Su paso por la Escuela de Bellas Artes lo llevó a soñar en ser muralista, aunque sus obras habrían sido derrumbadas por la carga política que mostraban. Muriel mantuvo su postura tanto en las exposiciones individuales como en las colectivas, oportunidades en las que profundizó el inconformismo y el sentido crítico. Sus dibujos eran trazos convulsos y acertados, lo cual era de esperar perteneciendo a un artista inquieto, pero también se notó en ella que había alcanzado con esa mixtura unas coordenadas claras y audaces para la realidad latinoamericana. En cierta ocasión, un integrante del BAN habló con la prensa y se reavivó positivamente el pensamiento del grupo.
Tábara le acompañó en el proceso artístico y junto a otros pocos formularon las coordenadas de la pintura nacional. Cuando él dijo esto, ensanchó el espíritu de Muriel. Presiento que fue así. Después del hondo sentimiento de compromiso, él dijo unas sentidas observaciones al respecto. Nosotros estábamos convencidos de que debía operarse un cambio en los conceptos artísticos del país. Lo que encontramos fue mucho arte político que ocultaba la mediocridad artística, con la creencia de que el único camino era insistir en el realismo social. Aníbal Villacís, pintor ambateño, 1927. Las condiciones económicas en las que le tocó vivir su infancia y la falta de un centro artístico que pudiera guiar sus primeros pasos convirtieron a Aníbal Villacís en un artista autodidacta, que debió comenzar a pintar usando los elementos más rudimentarios, carbón, papeles y estrazas. En 1953 decidió viajar a París en busca de nuevas alternativas. Entonces, influenciado por el ambiente parisino, se involucró de manera definitiva por el informalismo, que al año siguiente reafirmó en Madrid, donde le impregnó a sus obras un carácter telúrico, mágico, de formas y texturas sólidas, con matices ancestrales y colores fuertes, vivos y audaces. A mediados de la década de los 60, Villacís, en posesión de una técnica y un estilo, comienza a dar su aporte a la nueva expresión plástica ecuatoriana. La técnica es el soporte de búsquedas precolombinistas, sobre superficies gruesas de materia, con base de yeso y hábil uso del acrílico. Fue esa técnica rica y vigorosa la que le abrió el camino a sonados repetidos logros. En 1965 ganó el Mariano Aguilera con su obra Incaico y en 1966 fue distinguido con el segundo premio en el Salón Bolivariano de Cali. Y finalmente, con Calendario Precolombino, obtuvo en 1969 el primer premio en el Salón de la Casa de la Cultura de Guayaquil. Los años 70 cogieron a Villacís en una nueva búsqueda de posibilidades y pasó de lo precolombino a lo colonial. Para los entendidos, esto fue el mayor acierto de su carrera. Logró entonces, con Entonación de Arcilla, el primer premio internacional en el Salón de la Independencia Latinoamericana en Quito en 1972. Más adelante cambia nuevamente su rumbo y vuelve, sin abandonar los argumentos que lo convirtieron en uno de los artistas más notables de su generación, hacia el pasado, tocando cabecitas, expresiones infantiles y niños con sonrisas dulces e inocentes. Villacís fue cofundador del Van Group, Vanguardia Artística Nacional, el colectivo artístico que abrazó el informalismo mientras buscaba una nueva estética moderna, inspirado en el arte precolombino, también conocido como ancestralismo. Entre esos miembros del Van son Enrique Tábara, Estuardo Maldonado, Luis Molinari,
Hugo Cifuentes, León Ricaurte y Gilberto Almeida. Luis Molinari, artista guayaquileño, nacido en 1929. Durante sus años de estudio, tanto en la escuela como en el colegio, continuó practicando ocasionalmente el arte de dibujar, caricaturizando a profesores y compañeros. Definitivamente en los trazos y dibujos estaba escrito su destino. Por eso, al culminar su bachillerato, decidió continuar la carrera de arquitectura, para lo cual en 1951 viajó a Buenos Aires, Argentina, donde vivía su padre, ya que en Guayaquil aún no había esa facultad. Durante su estancia en Buenos Aires conoció profundamente el informalismo de Fernández Muró, Sara Grillo, Testa y Pucciarelli. Y en la Facultad Argentina, mientras estudiaba, se sumergió más profundamente en el dibujo y la composición, en un proceso que puso en evidencia sus verdaderos dotes artísticos y que lo motivó para gestionar una beca para estudiar por 6 meses en París. En París se orientó hacia un surrealismo no ortodoxo, entre lo figurativo y lo fantástico, con referentes evocativos del trópico, los recuerdos del mangle que le venían de sus años de adolescencia en el Guayas y de sus correrías por el estero cerrado. Por ejemplo, emergen en esa etapa cuando produce cuadros como La cuna de mangle, que presentó en la Tercera Bienal de París en 1963, y un díptico titulado Génesis, que ahora está en Londres para exposición, denominado Los artistas latinoamericanos en París en 1965. En 1964 viajó a New York para conocer ese arte nuevo que se estaba produciendo en los Estados Unidos. Durante 2 meses recorrió las principales ciudades norteamericanas buscando en los museos y galerías el contacto con las obras de los nuevos artistas participantes de esa corriente renovadora de la pintura. Descubrió entonces que el arte pop le ofrecía una infinita gama de posibilidades. En 1966 volvió al Ecuador con el propósito de gestionar una visa de residencia para instalarse en los Estados Unidos. Durante su corta estancia en Guayaquil integró con Hugo Cifuentes, Enrique Tábara, Aníbal Villacís, León Ricaurte, Gilberto Almeida, Osvaldo Moreno, Guillermo Muñoz, el grupo Van de Vanguardia, al que abandonó cuando volvió a New York con su visa en mano. En los años siguientes y luego de haber realizado una profunda investigación del color, de la espontaneidad pasó a una cromática más pesada y localizada su obra en las confrontaciones del color puro con sus tonalidades. Desarrolló en tonalidades acordes sobre la superficie del cuadro, siguiendo un diseño geométrico que en él se convirtió característica personal que no necesita firma.
Esperamos que hayan disfrutado de este video. Si tienen algo que agregar, no duden en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. No olviden darle me gusta al video y compartirlo con sus familiares y amigos para que también puedan conocer más sobre estos talentosos artistas. Si son nuevos en nuestro canal, no olviden en suscribirse y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los enlaces los encontrarán en la descripción. Gracias por acompañarnos en este viaje artístico. Hasta pronto.